La academia la abren en Carni y Carlos Fernández de la Puebla en agosto de 2007. Desde entonces están trabajando los mismos profesores realizando distintas actividades como cardiotanning, zumba, funky, pilates, salsa, bachata y baile moderno, entre otras, con alumnos de diferentes edades formando una pequeña gran familia que se ha podido observar en los distintos eventos donde han participado. Una anécdota más. Por motivos del retraso de las obras de la academia, donde parecía que podrían abrir sus puertas a principios de verano de 2007, siendo su inauguración a mediados de agosto, decidieron realizar una inauguración pública gratuita, pues invitando a todos los que quisieran a refrescos y aperitivos en pleno agosto. Así que, imaginaos una inauguración de esta academia, la que se lió en el pasaje Armando. Premio para Academia Ven y Baila. Recogen el premio el equipo de Ven y Baila. Hola, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias. Gracias en primer lugar por este reconocimiento pues, a nuestra alcaldesa y nuestro teniente alcalde que hacen posible y a toda la corporación que hacéis posible esto. Muchísimas gracias por dejarnos participar en cada evento del pueblo que hacemos con tanta ilusión. Y quiero agradecer también a este equipo de Ven y Baila, porque yo sola no podía subir aquí. Ellas son mi motor y mi marido que no ha podido estar con nosotros. Sin ellos no sería posible. Ellos ponen todo su trabajo, toda su visión, todo su esfuerzo en cada evento, en cada clase que aportan. Y muchísimas gracias a todo el pueblo y a todos los participantes que hacen posible que Ven y Baila siga cumpliendo años. Así que muchísimas gracias. Hablamos con Encarni Aguilar de Ven y Baila, que ha sido también homenajeada en este día al comercio. Enhorabuena en primer lugar, Encarni. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. ¿Cómo has vivido este momento? Bueno, pues ha sido algo muy emotivo, porque la verdad que después de 16 años que nos hagan este reconocimiento, pues la verdad que es de valorar. Y nada, agradecer eternamente pues a la alcaldesa, al teniente alcalde, que siempre nos cuentan con esta colaboración para todo tipo de eventos en el pueblo, que lo hacemos con muchísima ilusión. Y nada, esperamos seguir cumpliendo años, gracias a todos los participantes que han pasado, que siguen pasando y que hacen posible pues que esto siga adelante. Bueno, háblame de Ven y Baila. ¿Qué tipo de baile realizáis? ¿Cómo es? Cuéntame un poco. Bueno, mira, Ven y Baila, más que nada se ha convertido en una familia. Todo comenzó con una escuela de bailes latinos, salsa, bachata, merengue, así acompañado a nuestras compañeras de pilates, zumba, bailes aeróbicos, baile moderno como es el funky. Y nada, ha ido creciendo pues hasta el nivel que nuestros niños ahora mismo van a ir a competir a nivel nacional a Ávila, con la modalidad de funky, baile moderno. Y nada, súper felices de seguir creciendo, felices de contar con el pueblo y con todo el apoyo pues, que nos brinda todo el mundo. Para iniciarse en el baile, ¿por cuál deberíamos de empezar? Haznos unos consejitos. Va a depender mucho de cada persona, ¿vale? Aquí no hay edad. A mí muchas personas me dicen, bueno, es que yo ya soy mayor. No, aquí la edad no vale. Aquí vale las ganas y la motivación que tú tengas. Y para empezar, pues bueno, podemos empezar con salsa, bachata. Va dependiendo también de lo que busque cada persona. Hay personas que vienen pues para el pilate o prefieren la zumba porque no son bailes en pareja. La juventud, por supuesto, baile moderno. Entonces, un poquito de todo. Aquí sois bienvenidos todos. Ahora que ya a partir del mes que viene empezamos con la feria de Marbella, ya empieza la feria la de abril, no se apuntará de a sevillana, no dais, que yo no quiero que se pierda eso, que muchas veces vamos a la feria y vemos todo tipo de música menos sevillana. Bueno, realmente nosotros no somos una escuela de flamenco, ¿vale? Pero sí es verdad que cuando llega nuestra feria, la de octubre, pues sí que hacemos un cursillo de un intensivo de un mes, mes y medio, para todos aquellos participantes pues que quieran darle un repasito a esas sevillanas o que quieran aprenderlas. Entonces sí que contamos con nuestra compañera Janet, que es profesora de flamenco, también aquí en San Pedro de muchísimos años, y ella viene a Ven y Baila y hace su intensivo para aquellas personas pues, que quieran hacerlo. También le da un poquito de arte a las manos, que no. Sí, por supuesto, por supuesto. El arte lo llevamos nosotros ya, con el simple hecho de tener ganas e ilusión. Enhorabuena, felicidades y ahora que vaya a participar en un premio grande que nos lo traigáis también para San Pedro. Muchísimas gracias, yo le digo a la gente pues que para mí ya son ganadores,
son adolescentes y niños que ponen sus horas libres, aparte de los exámenes y a todo lo que se enfrenta, a Yolanda Palacio, que es la profesora en este caso, y la que pone más horas del día, que si tuviera 27 dedicaba a esta competición, y que para nosotros son ganadores. Simplemente el hecho de llegar a las nacionales, quedaron terceros de Andalucía, el hecho de llegar a las nacionales ya supone pues ser campeones para nosotros. Así que gracias a vosotros también por esta oportunidad.